Hola, hola, bienvenidos al último Frente, segunda edición, segundo programa. Esta vez tengo invitados increíbles, estoy muy feliz porque viene Alberto por primera vez al programa, mi gran aliado de televisión barata. Y por otro lado, un comediante y amigo, director, que yo admiro mucho, Luquita Espinosa. Bienvenido, Luca, al programa. Muchas gracias por la invitación, Sam, Albert. Hola. Muchísimas gracias. ¿Todo el maullido que te mandaste? ¡Miau! Está bueno, sí. Oye, chiquillos, qué bueno que están acá, bueno. Muchas gracias por venir. Pero por supuesto, siempre, siempre. Oye, pero usted, ¿este programa es tuyo o es de los dos? Yo estoy a cargo de la producción del programa acá. Ah, pero animado por... Mí. Sí, no. Sam Landea. ¿Tú eres otro invitado? Yo soy Alberto, somos, sí, somos son invitados los dos, ambos. Ah, perfecto, yo pensé que era de ustedes dos. No, es Bienvenidos al programa, ambos. Ah, por eso, sí, ya. Exacto. No, gracias por la invitación, Sam. Igual bueno, siempre bajo el sello de... bajo el trademark Televisión Exacto. Barata. Televisión Barata, pero sí. El programa Sam, el host. Pero no es tu contenido ahora, no lo controlas. No, lo controla él, exacto. Lo controlo yo. Igual cuando vengo como invitado especial siempre vas a meter un poco la weá. Y te apuesto que al final igual vaya a empezar a venir todos los programas. Es probable. O sea, siempre que pueda, que este buen me invito va a venir, pues. Sí, feliz de tenerte acá en todo caso. Sí. Oye, bueno, para presentarlo un poco, Lucas es un comediante chileno, es director de Proyecto Lupa, de Tiempos Mozos. Y por otro lado, Alberto es un comediante en potencia que empezó hace poco, también con esto estudió cine, es parte activa de Televisión Barata, director, guionista y actor. Y vamos a hablar un poco de esto hoy día. Quiero preguntarle un poco a Lucas y también a Alberto, que yo conozca el proceso, pero para que nos hablen un poco de cómo son sus procesos para lograr estas distintas cosas. Es decir, cómo llegan al producto, cómo llegan a Proyecto Lupa, cómo se llega a Televisión Barata, de dónde sacan distintas inspiraciones para lograr generar este contenido. Y con esto quiero preguntarte también a ti, Luca. ¿Tú qué estudiaste, Luca? ¿Estudiaste algo similar a la comedia? ¿Algo que tiene que ver con eso? Estudié audiovisual, pero un año y medio estudié audiovisual. Y después estudié cine un semestre. Ahí, mala mía. Y después... No, esas dos cosas no. Después hice un diplomado de guión también que duró como un semestre y medio, algo así. Claro, un semestre y medio dura... Claro, y eso fueron mis tres estudios. Pero todo eso fue en 2 años. ¿Todo eso fue en 2 años? Sí, pues, 2 años y medio. ¿Y por qué te saliste? ¿Alguna razón porque especial? Es que yo me metí de audiovisual para intentar... Porque yo no quería, yo sabía que yo no iba a ser esa persona que agarra la cámara y que yo no tenía las herramientas, casi no sabía cómo se prendía, nada. Pero me metí a audiovisual para entender el proceso interior de cómo se hacen los productos audiovisuales que después quería o teníamos con amigos ganas de hacer, yeah. ¿Cachai? Entonces en 1 año y medio ya aprendí ciertas cosas básicas del audiovisual. Desde, no sé, no romper el eje, ¿cachai? Como wea, así de básica, de verdad yo no tenía idea de nada, nada. Entonces aprendí esas cosas básicas y de eso nos mandamos. Me salí porque estaba muy ansioso, no me la pude con la ansiedad. No podía ir con los horarios, con el compañerismo. No, sí, con todas esas cosas sí podía, los horarios y los compañerismos sí, pero cuando estábamos sentados en la sala, bueno, a todos les pasa, en verdad, yo creo que ustedes también, wea, está como así como madre. Bueno, yo tampoco pude terminar mi carrera actoral por lo mismo. Es que, bueno, esta verdad. Las clases de matemáticas, cuando partían ya los 3 minutos, estáis desesperados. Desesperado. Un viaje largo en bus, loco, es como una rata dentro de un microondas. Es lo mismo, es como, imagínate, te dieron una cosita y tú, bueno, a las 9 de la mañana estás con tu familia y esa cosita que te dieron te avisan que es ácido, ¿cachai? Y tú, y te quedan 8 horas todavía de droga que no querí. Entonces está ahí así como, faltan 8 horas para que se acabe esta pesadilla. Ya, eso me pasaba en todo, en cada vez que estaba sentado en una sala de clase. ¿Y entonces, muy mal en el colegio, Luca? Como el pico. Pero como el pico repitiendo. Como el pico, ¿qué tan mal? Repitiendo, sí, todo. Yeah. Pero es que iba muy poco, güey. Iba poco, sí. Intentaba ir lo menos posible sin que, porque uno podía repetir por insistencia también. Oye, ¿pero qué esa weá? ¿Y faltaba ya a los clases o seguir la cimarra? ¿Cómo es la weá? ¿Qué es eso de que iba poco? ¿Cómo? Es que, ¿te daban permiso? No, ¿era autorizado por tus padres? Tenía cierto certificado, weón, que me ayudaba mucho
Ah, ¿qué era esos certificados? ¿Era ahí especial? Esos certificados de niño especial. Ya, eso los tenía yo. Sí. Entonces iba poco. Y por lo mismo, no era de esos niños que iban poco y se sacaban buenas notas. Iba poco y me iba como, obviamente me iba mal, pues. Entonces ahí, claro, puta, sí, es que no me gustaba. La sala de clases, pues. Y esto se tradujo directamente a la sala de la universidad. La sala de la universidad. Aunque ahí también había gente que compartía un poco más los intereses, pero al final era lo mismo. Era lo mismo. No estudié en una muy buena universidad, entonces al final... ¿Cuál? Entonces, ni siquiera es un instituto, el Duoc. Pero... Y no me gustó tampoco. Los profes eran buenos, pero también la idea de estudiar en la universidad es como armar grupos... Como tú, Albert, que armaste grupos hasta el día de hoy, seguir trabajando con ellos, o tenés intereses como artísticos más o menos parecidos. No los quiero ver malos. O intereses, sí. Ya da lo mismo, pero intereses incluso como... Amigo. Intereses y mejores amigos todo, ¿cachai?, el rato de la universidad. Sí. Quizás no hacen ahora proyectos juntos, pero sí como que tienen las ganas de... En cambio, a mí no me pasó ni eso, mis compañeros no estábamos en la misma tecla. ¿Nunca conectaste con un compañero, ni seguiste trabajando con él? No, nunca. Nunca, ni en el colegio ni en la universidad. No, en el colegio sí, pues. En el colegio sí. Con el Pablo Muñoz de Proyecto Lupa, con él creamos Proyecto Lupa, pero él era del colegio, pero en la universidad no. Oye, ¿y al Luciano? Ah, que otro amigo, no, no es del colegio, pero él no tiene nada que ver con el audiovisual. Él solo aparece en las fiestas. Que no es malo. No es malo. Un animal nocturno, el portador del caos, como se le conoce. Un personaje, Luciano. Un personaje, sí. ¿Y tú, Alberto, igual estudiaste cine? Sí, la verdad es que siempre he dicho esto, como que en mi experiencia personal, estudiar cine como que se fue muy largo, bueno, fue muy largo, porque después hice algunos como comerciales, trabajé en una película, hice corto y weá, y como que en un año o menos... Aprendí lo que se demoraron 6 años en decirme en la universidad. ¿Sí? Incluso mucho más, weón. Claro. ¿Y nunca tienen ganas de salir? Sí, pero principalmente de cambiarme, weón. Encontraba que la universidad en la que estaba no me gustaba mucho y me quería cambiar y pasar. ¿Cuál? ¿Cuál? La UNIAC. Y entonces como que quería cambiarme. Pero de eso va a tener como 2 años en malla común y después 2 años que entrar en la especialidad, pues. Entonces hice la malla común y dije como, ya, weón, no te cambié, entra en la especialidad de cine y ahí la weá se va a poner buena, ¿cachai? Como... ¿Y pero pasó, no se, pasó no se puso, eso para ti? No se puso buena, pues. ¿En bueno. ningún momento sentiste así como que no, algún profesor o algo que te...? En algunos momentos sí, de repente los semestres que me tocó dirigir, ¿cachai? Me hizo clases Sebastián Lelio, me hicieron clases varios como... profe, así que eran como directores, pero con Sebastián Lelio fue con el que aprendí más, porque justo ese semestre me tocó dirigir, pues, weón. Pero buenísimo. Esa fue mi experiencia. Entonces, ¿cachai?, estuviste teniendo dirección con Sebastián Lelio mientras tú dirigías un corto. Sí. Él era tu asesor, digamos. Claro, era el profe del y taller. Y bueno como profe. Súper buena experiencia. Bueno, ganando premios nomás. No, es bueno como profe. A diferencia de otros que, vamos, para que vamos a decir nombres, pero otros directores que hacían clases, que en verdad... ¿Cuál? Que eran, puta, faltaba capacidad de pedagogía, pues, weón, sí, ¿cachai? Pues, bueno, venían y como que te contaban anécdotas, experiencias de filmación y, puta, no, que esa huevada, pues, weón. No, sí, wey, no, aparte, pero no, por ser un buen director tienes que ser buen profe. No, es cierto, exacto. Pero claro, en la universidad, si un buen director lo van a contratar igual. O sea, se podría decir que ambos, la mayoría de su conocimiento lo han absorbido en la práctica. En la práctica. Yo creo en la práctica por sobre todo. Oye, Luca, y cuando te metiste a estudiar cine y todo esto, ¿era porque Proyecto Lupa ya está ahí en proceso? ¿Ya se habían sacado videos? ¿Tenía ganas de ir para allá? Sí. ¿Tenía que ver con eso o fue algo que sucedió después de del cine? Que cuando me salió audiovisual, que congelé a mitad de año, ese semestre me sentía demasiado Barça no haciendo nada. Uh-huh. Entonces ahí... obvio, no podía... Entonces ahí creé Proyecto Lupa. Entonces fue ese semestre en el que, claro, subí, qué sé yo, no me acuerdo cuántos videos, y de ahí me metí a cine y así como, ya sabéis que igual pues, puedo ser director de cine. Pero ahí duré un semestre porque me metí a Arcos. Y putas, sí, en Duoc ya había como un
poco compromiso. Mira, ahí estamos viendo una escenita. Eso. Esto cuando lo suban a YouTube yo se los voy a bajar por derecho a autor. Para que lo sepan. No, digo, no, bacán, buena onda todo esto, pero... Pero no, yo no, no voy a perder plata, cabrón. Esos 400 pesos de YouTube. No, estos 200 no. pesos no me los van a cagar, no me van a cagar, cabrón. Buena onda. Pero sí, de hecho, este sketch que está apareciendo desde lo, que es el último capítulo que se llama Big Bang, es el sketch que me ha hecho más feliz. Ahí tiene el sello de agua. Oh, ¿qué tiene televisión barata? Oh, el sello culiado. Me pone mala onda, se sube la weá entera, pero con ese sello. Corrupción. Corrupted. Pero. Corrupted. Ah, no, y claro, me metía en arco. Lo que pasaba era que, como quedé en una especie de segundo, con Valide Ramos, segundo, tercero. Éramos como tres weones en el curso y ya era cualquier weá. Cualquier weá. Y dije, ya sé que filo entre Duoc, me hubiera quedado un Duoc para eso. O sea, Proyecto Lupa sucedió entre que te saliste audiovisual y te metiste a la Arcos. Claro, justo ahí, que fue a los 19. Para. 19. ¿Tres weones en la sala? Éramos tres. Ha sido fantasma esa sí, weá. Sí, la gente flaca. No, sí, man, era tal cual. Era tal cual, sí. Igual tengo buenos recuerdos de mis compañeros. Con ellos, ahí los veo en la industria. Veo cómo crecen. Bueno. Pero sí, bo, como cineastas, ¿cachai? Pero claro, ya me salí y después ya me dediqué 100% a los videos. Qué buena, aún. ¿Te acordáis de cuál fue tu primer sketch? ¿O cómo empezaste? Así, ¿cuál fue con tu primera aproximación a crear Proyecto Lupa? Me acuerdo el primer sketch. Me acuerdo cómo se me ocurrió, que fue en la ducha. Igual hartas cosas se ocurren en ese... No, en la ducha. ¿No se le ocurren cosas en la ducha? Sí, sí. Yo sí. La ducha la ocupo como un medio de reposo emocional y mental, güey. Y sabéis que es súper introspectivo porque te metí al agua y no hay celular, güey. No, no hay nada. Es el único momento. El único momento en que pude estar en tu intimidad, güey. ¿Ustedes se duchan con música? Yo lo solía hacer, pero ya no, güey. ¿Por qué? Porque se me cayó el teléfono al agua una vez. Ah, ya, puta. Porque no. Me ponía... Rompí la barrera. Sí, pues rompí la barrera. Me metí el teléfono. Es que esa weá es porque aparece una canción mala y la querís cambiar. Claro, exactamente. Ya, también echa a perder un equipo de música, sí. Pero ducharse sin música y media hora... Esa weá es, algo se te va a ocurrir. Sí. Puede ser algo de un weón. No creativo, puede ser así: voy a salir y matar a toda ¿algo? La gente en la calle. Pero algo se te va a ocurrir. No, algo va a llegar. Algo va a llegar a ti y va a decir: oh, me iluminé. Algo nuevo. Sí, algo nuevo, algo nuevo. No, positivo o negativo no sabemos, pero algo va a llegar. Así que recomiendo a la gente que tiene procesos creativos o no creativos, solo procesos. De hecho, dicen que la gente que se ducha 40 minutos es porque. Está deprimida. ¿Ah, sí? Sí. ¿No habían escuchado eso? Yo me ducho, mis duchas son 40. Igual me ducho harto, güey. Es que es muy rico, güey. Muy rico. Y aparte, lo podéis usar de justificación porque estáis ocupado duchándote. Claro. Estáis haciendo estoy algo. Estoy en la ducha, loco. No, güey. Me estoy cuidando. Tú, güey, me estoy limpiando. Me estoy limpiando, güey, sí. Así que, claro. Bueno, estáis en la ducha, güey, duchándote 40 minutos, ducha depresiva y de repente, pum, Proyecto Lupa, primer video, güey. No, ya tenía la idea de Proyecto Lupa porque había visto un sketch. Vi uno de Saturday... es que cuando hablo en inglés no puedo. Saturday Night Live. Claro, Saturday Night Live. Vi uno que se llama... Lo pueden buscar en YouTube. Se llama Dear Sister. Yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Eso, no, no de los sé. Tipos que se van... bueno. Búscalo en YouTube. Y es que es muy bueno, man. Dear Sister. Y vi ese sketch que lo protagoniza Andy Samberg. Y dije, y lo vi como cuando se estrenó, ¿cachai? En la tele. En Sony. Claro. Y vi esa weá y dije, oh, conchetumare, no, yo tengo que hacer algo así. Mira, ahí está, ese. Y el cachai de Bill Hader. No, ahí está Andy Samberg y tiene un cameo el Shia LaBeouf. Y puta, actúa el Fred Armisen, actúan todos. Están todos es los como el meteorito de la comedia, el sketch más bacán que he visto en mi vida. Mira, no lo he de visto. De los mejores. Qué curiosidad. Y dura como 7 minutos. No, mentira, dura como 5 minutos, pero es demasiado bueno. Y vi esta weá y dije, yo tengo que hacer algo así, nadie lo hace en Chile, la weá. Entonces ahí fue como una semana de pensar, ya tenía el nombre incluso, porque ya sabía que Pablito Muñoz me iba a acompañar, entonces, Proyecto Lupa. Y se me ocurrió el primer sketch, que era de este weón que, el del primer capítulo, que es un weón que persigue con un... ¿cómo era? Yo intento entrevistar a alguien y este weón se arranca en la calle, sí, que es un notero. Bueno, me acuerdo. Porque me da risa que hay un notero que intenta y nadie quiere, entonces arrancan de él. Pero como no tenía tantos actores, había solo uno, entonces la idea era que no hubiera nadie en la calle, solo él.
¿Cachai? Entonces cada vez que lo aparecía salía arrancando y yo lo perseguía, güey. Ese era el primer sketch. Me acuerdo de ese sketch. Sí. Entonces ese sketch le fue bien y ahí me motivé y empecé y seguí haciendo. Pero esto hace casi 10 años ya, güey. Sí, casi 10 años. Casi 10 años, claro. Ahora estoy reformulando mi forma de ver los sketch. Oye, o sea, mi visión de los sketches. Luca, como... y esto de la comedia y el cine, ¿hay alguien en tu familia que haga algo similar? ¿Que te haya como incentivado a hacer comedia o algo así? ¿O nació absolutamente de ti? O sea, mi viejo es actor. Ah, ¿tu viejo es actor? Sí, y él hacía comedia, pero más desde el teatro. Desde esa otra... Es como otra perspectiva de la comedia. Absolutamente, pero igual tenía alguien en tu casa que está relacionado con los medios. Está relacionado, con el... claro. Bueno. Sí, no con los medios, o sea, mi viejo después se dedicó a otra cosa, después fue profe, pero él, puta, igual en los genes era bueno para el huevo. Sí, no, de todas maneras. era bueno para el huevo, así que por ahí yo creo que, de más que por ahí, claro, sí. Qué buena. Lo más probable. Bueno, y empezaste a hacer Proyecto Lupa, sacaste este primer video, se te ocurrió en la ducha, empezaste a subir varios videos que pasaron estos meses y de repente dijiste que me voy a dedicar 100% a esto. ¿En qué momento dijiste, ya sabes qué, loco, chao con la universidad, chao con la Arco, voy a hacer comedia, stand-up? ¿Así desde qué edad, Luca? ¿Desde muy chico? Stand-up hice la primera vez a los 17, pero ahí lo hacía muy esporádicamente porque había un amigo que dos veces al mes hacía como unas lecturas como de intervenciones artísticas en un bar. ¿Ya? Dos veces al mes, ¿cachai? Un viernes por medio. Y yo ahí me subía y hacía stand-up. Y era muy fome y eso duró 2 años, 1 año y medio, creo. Y de ahí dejé un año y cuando empecé con el Proyecto Lupa, después me llamaron a un programa en el Club de la Comedia y ahí empecé, que fue a los 20. Ya, ahí me dediqué 100% a la agua. Ahí dijiste, ya, loco, acá la agua. Sí. Me voy a dedicar a esto 100%. Sí. O sea, ahí por lo menos una vez a la semana era, y desde ahí hasta ahora. ¿Y eso, ahora tenéis 27? 27. Buena. Sí, sí. ¿Y lo de los viernes por medio, eso lo hiciste durante 1 año y medio entonces? Sí. Ya, buena. Sí, pero esa weá era espantosa, pues, weá. Y ahí te subía y qué weá decía, y, o sea, ¿cuál era tu proceso de escritura cuando estabas así como tan? Bueno, ahí escribía papeles enteros, yo no sabía, ni siquiera sabía como la estructura de un chiste, pues entonces era como ya mi noción de lo que podía ser chistoso. Un ranting, claro. Así de weá. Claro, sí, claro. Era un vómito de pensamientos, pero me imagino que igual era la visión infantil de alguien como con ganas, pues, ¿cachai? Sí, pues, la gente igual se reía, pero era porque, puta, yo era muy chico y lo más probable es que había un poco de. Bueno, había. El 50% eran amigos o conocidos, el otro 50% era gente que sabía el contexto de que eran poetas leyendo weá, eran todos haciendo intervenciones, entonces todos se apañaban, pues. Sí, y no era un gran público tampoco, eran unos 20 personas por noche. Pero bueno, ¿y entonces cuántos años ya hay haciendo esto? Mucho. Llevo 7 oficialmente, pero 10 desde que debuté. Claro. Pero 7 oficial. ¿Sentís que de alguna manera escribís como escribiste en ese momento? ¿Como tenís tus técnicas que han sido como que se han quedado a lo largo del tiempo? ¿O has cambiado tu manera de escribir definitivamente desde que empezaste hasta ahora? Yo creo que sigue siendo la misma. Pero profesionalicé esa misma hueá, porque antes como que agarraba frases que, no sé, pues, un amigo decía algo chistoso, ponte tú en una fiesta, o en un contexto, qué sé yo, me juntaba a comer con alguien y decían algo, y ¡oh, la hueá divertida! Y lo anotaba y lo decía tal cual. Y intentaba decirlo nomás y con eso que fuera chistoso, pero había que contextualizar, pues, ¿cachai? Claro, entonces, había que contextualizar ni siquiera era como estaba comiendo con un amigo, no, tampoco era eso, sino que era inventar una historia para que todo el mundo empatice con la weá y ahí de repente meter la frase o meter la anécdota o qué sé yo, pues, ¿cachai? Claro. No era decir, es que hacer toda la puesta en escena. Sí, pues, para que la weá sea divertida, porque una frase en sí misma tiene mucho potencial, pero es una frase nomás, pues, ¿cachai? Claro, lograr el contexto para el 5% del chiste, pues, ¿cachai? Ahí tenéis que meterle toda la otra weá. Entonces, yo creo que sigo escribiendo desde esa forma, desde agarrando cosas que yo digo en la vida, así como en el diario vivir, digamos. Y hay cualquier cosa chistosa que yo digo o que sale entre nosotros, yo la noto y ahí la trabajo. Trabajarla, que es lo más importante. Entonces, tu idea siempre nace de algo que te parece divertido en un inicio, después tú las trabajáis. Por curiosidad, ¿nunca tenéis como un proceso inverso? Quizás en el fondo, sé que tengo muchas ganas de hablar de este tema. Ah, sí. Pero no tengo nada. También. Entonces empecé a escribir respecto al tema, por ejemplo. Sí, también. Igual atacáis de esa manera el texto. Lo hago y ahí lo que hago es. Es una weá que aprendí, cacha, en el Club de la Comedia lo hacíamos y que eso me sirvió. Por ejemplo, si agarráis, ya quería hablar demasiado de,
puta, ¿qué puede ser? Ah, de los remakes de las películas que están haciendo en el cine, ¿cachado? Que el Rey León, ¿no? Uh-huh. Ya, y que están saliendo todas las weas como si estuviéramos los 90, los 80. Ya, y quería hablar de eso, pero esa wea es fome porque no hay nada. Entonces, anotáis cada wea, cada insight que te pueda parecer chistoso sobre eso, todo. Y ha sido una lista de 60 cosas. Y de esas 60 cosas van a sobrevivir dos, po. Y esas dos, cuando las leí, las desmenuzáis, esas dos las podéis transformar en algo, po, ¿cachai? Ya, y pues de esas 60 cosas puede transformarse en un chiste de un minuto. Pero escribiste un chiste de un minuto de algo que queríais. Ya, buenísimo. O puede que no salga nada también, pues hay veces que forzáis las cosas. Pero no sale nada, dice, agarráis un tema y decís, ¿sabéis que quiero hablar de esta weá? Sí, y sí. Lo forzáis hasta que salga. Es que si te llama, por algo quería hablar de eso. Ahí. Sí, pues, sí, sí, va a salir. Po. Interesante esa weá, como sí, de que decís de que en verdad hay una frase chistosa del 5% nomás de una wea, porque como que bajo esa lógica en el fondo como que la vida o un día nomás, que un día que tú viviste lleno de chistes, po, weón, lleno de chistes escondidos, tal vez en esta misma conversación y hasta millones de 5% que claro, podrían que tener un potencial. Y tú, Albert, sí, cuando llegáis a tu material, cuando escribís chistes, ¿cuál es tu proceso? ¿También encontráis algo divertido y de repente intentáis trabajarlo? ¿Buscáis como en tus anécdotas? ¿Cómo llegáis al material, más o menos? Puta, la verdad que siento como que sigo un poco buscando o encontrando la forma de escribir mi proceso, uh-huh, por así decirlo. Como que siento que tampoco me he dedicado tanto a la wea como para tener como un proceso definido. Lo que sí sé, y eso lo puedo afirmar, que cuando digo como ya me voy a sentar a escribir y no tengo nada como donde sentarme a escribir una hoja en blanco, eso no me funciona. No, o sea, esa hueá no funciona a nadie. Yo nunca he conocido a alguien y tampoco le he preguntado a todos los comediantes cuál es su proceso. Yo creo que hay tipos que se sientan a escribir por obligación porque tienen que estrenar un show y en verdad tienen una fecha exacta. Claro, tienen que generar contenido. Pero si te dais la libertad de ir probando chistes, no sé, pues, cada vez que te subís probáis uno, yo creo que esa es la manera más íntegra la más real de escribir chistes, porque si te presionáis a tener una hora nueva de aquí a dos meses, no van a ser tan buenos chistes. Claro, no va a ser una hora buena. No. O sea, si tenís tu tono y si lleváis años haciendo la weá, vaya a tener algo que la gente se va a reír, pero no va a ser brillante, porque no va a ser concho, hermano, la mejor selección de chistes, no, imposible. Claro, el proceso de selección de chistes siempre tiene que pasar por el público eventualmente. Sí o sí, pues sí. Que yo creo que esa es la mejor manera de ser, el trabajo de oficina de nosotros como comediantes es estar en el escenario contando la weá. Esa es la oficina real, ¿cachai? Claro. La preproducción de la weá. La preproducción, claro. Entonces, bueno, y hay lugares en tu show, obviamente no podía hacer esas cosas, pero si nosotros fuésemos como Mateo 100% en el stand-up y fuese lo único que nos dedicamos, tendríamos que estar subiéndonos de lunes a viernes, o sea, de lunes a sábado, perdón, dos veces por noche, si es que podemos, porque incluso ya se podría, considerando que todos los días hay shows de stand-up. Sí. Entonces pedirle al colega como, oye, ¿me puedo subir a telonear o puedo probar 5 minutos? Te subís los 5 minutos, probáis la weá, después te... No te vaya al otro bar y... Te tomáis un Uber, sí, te probáis la otra weá y ya. Ahí, ese es tu trabajo de oficina real, pero es muy agotador porque nosotros también hacemos otras cosas. Es muy agotador. Si hay algún comediante que solo se dedique a hacer stand-up en su vida, eso debería ser. Claro. Solo stand-up. Nada más, que eso sea su pega. Bueno, todas las noches. Sí, todas las noches. Eres comediante de stand-up full time. Claro. Exacto. Bueno, escuchando podcast gringo y de comediantes como Joey Díaz y qué sé yo, el buen hablaba también de su inicio. El buen, claro, todos los días dos shows. Todos los días. Sí, no, y dos shows de 2 a 5, porque ahí sí que te puedes subir 5 veces por noche, pues. Porque hay shows que empiezan a las 7 y otros que empiezan a las 12. Vi una entrevista de esa de Comedians in Car, uh-huh, Coffee. Y en la última temporada, Seinfeld entrevista a Seth Rogen. Y puta, weón, ese sí que me volvió loco, porque hace mucho tiempo quería ver a esos dos locos conversando. Weón. Bueno. Sabía qué opinaba el uno del otro. ¿Y qué tal? ¿Y qué te llamó más la atención? Yo no la he visto, pero por curiosidad. Puta, es que Seth Rogen es uno de mis ídolos, lo admiro mucho. Que esa, la pega que él tiene es mi pega soñada, porque ese weón puede darse el lujo de desaparecer un año y...
aparecer con una película. Claro. Desaparecer otro año. Digo, mediáticamente, que, sí, que tenemos que estar pintando el mono constantemente para que no se olviden de nosotros. No, y eso, claro, que eso es una celebridad cuadra. Eso le importa un pico. Bueno, eso, bueno, había escrito como Pineapple Express cuando tenía como 25, así. Bueno, algo que así, hay cuenta 24. Que Supercool empezó a escribir a los 13, pues, weón. ¿Cachai? A los 13, y a los 13 el weón cuenta que hacía stand-up. El weón hizo de los 13 a los 17 stand-up. Cacha, ni siquiera fue mayor de edad haciéndolo. El weón decía que se subía dos veces por noche. No, increíble. A los 14, pues, weón. Esa weón es el comediante, nosotros estamos puro weón. Ahora es Pumba, pues, weón. Ahora es Pumba en el Rey León. Y ahora es Pumba. A eso te lleva ese trabajo, a ser Pumba, compadre. No, y el weón lleva, puta, es que toda la weón casi se pone en la raja, pues, weón. El weón lleva escribiendo con el mismo amigo hace mucho más, desde los 13, pues, weón, hasta ahora. Evan Goldberg, que es su dupla de co-guionista en todas las películas que ha escrito, son mejores amigos. Pero buenísimo, yo siento que siento que lo que me estáis diciendo igual refleja un poco lo que representáis tú acá, un poco, Luca, de cierta manera. Pero, creo yo, en mi opinión personal, por supuesto. Siento que lo que así tú con Socias también, hablando ya un poco más de tiempos mozos y claro, como del último trabajo que ya han hecho. Es un poco eso también, ¿no? Como sentarse a escribir ideas, puta, sí, con un amigo y filmarlas finalmente y que lleguen, y es un gran proyecto, tiempo hermoso. Sí, ¿no? Y por eso ustedes dos también me caen también, porque ustedes dos también tienen esa hueá, la van a no pelearse. Cuando ustedes se peleen, ahí yo los voy a estar mirando. No nos hemos peleado todavía, güey. No, yo creo que nos peleamos no, todos. No, pero discutir es una hueá, pero pelear es otra, güey. ¿Sabéis cuál es la técnica? Nosotros nos peleamos todos los días un poco. Se va agotando el amor 1%. Claro, pero después se renueva. Sí, no, pero discutir está bien. Si yo con Sociedad hemos discutido muchas veces, pues, bueno, obvio, pero no, es obvio. Sí, pues eso todo el rato. ¿Sí? Con este nunca hemos tenido una pelea. No creativa, por lo menos. No creativa. Ah, ya. Ah, son weas de como personales. Ah, weas, se sacan sí, weas de otras corazón, cosas. Claro. Y tu papá, weón. Claro, si weas nada que ver. Yo sabía hace 2 años esa noche en la idea. ¿Cómo se conoce? Nos conocimos muy jóvenes, weón. En la media, como en primero medio, una wea así, segundo medio, en una plaza. comprando marihuana. Ah, la dura. Estaban comprando marihuana. Ah, la historia como nos conocimos, la más asquerosa del mundo. Sí, pero tú estabas vendiendo. No, mira, yo tenía unos amigos que eran de otro colegio, no eran de mi colegio. Yeah. Y uno de ese grupo conocía a Sam hace muy chico, porque sus mamás eran amigas. Y lo trajo a este weón para acá, pues, weón. Y bueno, nos llamó y, oye, voy con un amigo de la playa hoy día y lo van a conocer, se llama Sam, ya, pues estamos acá en la plaza, tenemos unos pitos, no sé qué. Y, bueno, tal vez alguien hace esto más, pero no sé, hace muchos años atrás, como con estos weones, como que estaba muy de moda la weá como de tirar escupo. De moda, ¿cómo va a estar de moda esa weá, cachai? De tirarnos. La moda rara. Agarrarse a lapas, cachai, como. Pero en el colegio. Pendejo colegio, cachai, agarrarse a lapas y la weá. El primer día que conocimos nos agarramos a la pa. Pero, o sea, una persona y mira así como. Pero espérate. Es que hay una weá. Porque eso yo lo viví, weón. A mí no me gustaba mucho, la verdad, pero lo viví. ¿Pasaste por eso? Sí, no sé si yo tiré, pero sí. Recibí. Me llegó una bala loca, ¿cachai? Fui a comprar una bebida al almacén y me llegó una bala loca. Una bala loca. Claro. Pero esa weá yo la viví en el colegio, weón. Sí, en el colegio. No en una plaza, sino en el pasillo del colegio. Sí, bueno, no, adentro del colegio. Ah, ¿usted también fue así? No, nosotros nos llevábamos la tarea para la casa, ¿no? Agarramos a lapa en el colegio, sí, y afuera. Trabajando todo el rato, compadre. Oye, pero colegio, en la casa. Sí, no, bueno, si la voy a full time, pues, teníamos, ya lo dijimos. Un amigo decía en la micro y en el golf y le tiraba. Un amigo le tiraba, se ponía la lapa acá en el dedo y le tiraba la lapa a los empresarios en el golf en la espalda. Ah, bueno, el weón es malo, weón. Seguían ahí como con la lapa. Oscuro, la lapa a la oficina. No, qué atroz. No, bueno, otro amigo. Aparte de decirle lapa, me acordé al toque de todo ese contexto. Sí. Lapa. La weá, no, un escupo, una lata. Y duró meses. Lapa. Esa weá duró meses. Sí, la guerra de lapa. ¡Ah! Una weá así de una semana, no. 6 meses de guerra lapa, una. Terrible, weón. Bueno, qué bueno que se acabó. Oye, Luca, y volviendo un poco a tiempos mozos. Uh-huh. ¿Sentís que hay alguna similitud en cuando escribís Tiempos Mozos a cómo escribía Proyecto Lupa? ¿Te enfrentás al proceso de alguna manera similar?
¿Sentís que cambió un poco tu manera de escribir? Partís, por ejemplo, no sé, hablando de un capítulo de Tiempos Mozos en particular, el que trabajé yo, por ejemplo. Ese es el 4, ¿no? El cuarto. El cuarto, sí. De la toma, las tomas. Claro, que tiene que ver con algo más político, una toma. También hay un amor de Socías ahí. También hay una especie de amorío. Claro, le habíamos puesto un nombre muy bueno. No, pero son descubrimientos sexuales en la adolescencia tardía. Ya. Ese capítulo en particular, por ejemplo, cuando empezaron a escribirlo, ¿tenían una idea para hacerlo? ¿El capítulo nació en base a un par de cosas y se fue desarrollando de manera distinta y terminó siendo eso? ¿Dijeron, sabéis qué? Hablemos de esto, queremos puta que pase esto, esto y esto. Cada capítulo de... Siempre estuvo pensado de 6 capítulos y cada capítulo nosotros le pusimos títulos al capítulo. ¿No? Entonces, antes de tener la escaleta le poníamos título y la gracia de para nosotros con Sociedad... De escribir esta weá era que eran temas que no podíamos tocar en ningún otro lado y que los queríamos hacer de forma masiva, pero a la vez que fuesen un poco incorrectos. Por ejemplo, el capítulo 1, el título se llamaba, yo me acuerdo del drive todavía, capítulo 1, 2 puntos. Aborto, / ausencia paternal. Aborto, / ausencia paternal. Eso nomás teníamos, nada más. Entonces, y ahí decidíamos a quién le pasaba tal cosa y como eran 2 temas por capítulo, a uno le pasaba una cosa, claro, y al otro le pasaba otra cosa. Intentábamos conectar esas, claro, 2 cosas que nosotros siempre... A los sitcom. Pero teníamos muy de referente en términos estructurales a los capítulos de Seinfeld, porque se acuerdan que cada uno se iban a la mierda, sí, o sea, no. Cada uno, no sé, a Constanza le pasaba una cosa, a Kramer le pasaba otra, pero al final del capítulo, claro, en los más bacanes se juntaban, sí, y todo llegaba con un clímax que Larry David lograban relacionar toda la weá. Entonces nosotros intentamos copiar eso o agarrar eso, en verdad, porque no se parece mucho, pero agarrar esa forma de estructurar los capítulos. Ya a Sociedad le pasaba el aborto, a mí me pasaba lo de padre ausente, y lográbamos juntarlo, ¿cachai? El segundo capítulo era de la funa en Facebook versus relaciones tóxicas. Fue en Facebook / relaciones tóxicas. Entonces, y eran puros temas que igual son súper fáciles de juntar, pues, ¿cachai? La funa en Facebook generalmente son por relaciones tóxicas, claro, ¿cachai? Lo aborto / padre ausente, puta, es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero tiene mucho que ver uno con el otro. Entonces, el 3 era el único que no tenía 2 porque está grabado solo en una locación y por lo mismo los 2 personajes viven lo mismo, que es el capítulo 3, era drogas duras. Es el de los... O sea, eran drogas, con el manguero, el de Uño. Bueno. Y ese era solamente drogas porque los dos nos pasaba lo mismo, más o menos. O sea, estaban juntos en el camino. Sí, pues, y aparte era un capítulo más que intentamos que fuera más protagonista la Paloma Salas para pa escribir como no siendo nosotros, sino intentar escribir la otra persona, porque como nosotros no somos guionistas así como de oficio, eso era un desafío para nosotros, pues, ¿cachai? Incluso eso. ¿Y cómo funciona el tema de escribir entre los dos en su caso? Porque nosotros siempre escribimos juntos también, pero por lo mismo me llama la atención cuál es el proceso que tienen ustedes. ¿Están los dos juntos escribiendo y dicen, puta, loco, ¿sabes que se me ocurrió esta weá? De repente metámosla acá. ¿O está Socía solo en su casa escribiendo y de repente dice, loco, se me ocurrió esta weá, te la manda por mail? No. ¿Están los dos juntos escribiendo? Es presencial. Creo que igual hay gente que le encanta escribir solo, y a mí me gusta mucho escribir solo, pero con Socías es bacán juntarnos. Nunca lo hemos hecho por separado. No. Siempre nos juntamos y vamos escribiendo a la par. Ni siquiera... De hecho, bueno, Seth Rogen en el capítulo de Seinfeld le pregunta cómo es su proceso con Evan Goldberg. Pues. Y este buen dice que los dos están sentados juntos y tienen el notebook, se lo van pasando. ¿Cachai? Se lo van pasando. Mira. Pero van conversando entre ellos y el notebook, él escribe un poco, se lo pasa. Este buen escribe un poco, le va corrigiendo, se van corrigiendo entre ellos. Claro. Nosotros lo que hacemos es estar conversando todo el rato, conversamos. Y tenemos los notebooks así como al costado. Y cuando llegamos a unas huascas donde y un cagado de la risa, nos ahí tomamos el tiempo y lo bajamos. Y ahí de nuevo. Llegamos a un momento en que puta, ahí tenemos una traba, de nuevo, dejamos el notebook al costado, conversamos y puta, y la weá, hay momentos en que pasan 4 horas donde no llegamos a algo bueno y puta, es más frustrante que la mierda, y son 4 y ahora la quinta llega una y es como, oh, por fin, y ahí ya a la mierda nos vamos a la casa. Listo. Porque es como ya, ¿cachó? Cuando estás escribiendo dijiste, llegaste a tu momento más bacán
y ya sabéis que no se te ocurrir algo nuevo. Y como que tenía el cerebro. Ese concepto de saber irse del casino. Yo no voy al casino, pero me imagino una hueá parecida. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál es el concepto? Está súper bueno. Como de la irse al casino antes de que la casa te gane de vuelta. Saber irse del casino. Saber irse del casino. Es lo mismo. Porque saber cuándo tirar la bomba de humo. Porque con sociedad podríamos seguir ahí como... Ya, llegamos a una idea como que a nosotros nos parece así genial y la hueá. Y nos quedamos sentados y es como, oye, ¿qué hacemos con esto? No, ya, weón. Ya, digo, casi ya. Ya fue. Este personaje mañana lo vemos, la próxima semana, pero si ya, ya llegamos ya le ganamos a la casa. A la casa, claro, está bueno eso de saber irse del casino. Se complementan heavy entonces. Sí, pues sí, ¿no? Y claro, porque nuestras personalidades son opuestas, pero al final estamos buscando lo mismo. En tiempo mozo se puede, eso yo creo que se expresa muy bien, porque el tono de humor que tenemos es muy parecido, es casi igual, pero nuestras personalidades como son tan distintas, hacen que el personaje de Luca y el personaje de Socia en la serie sean como el doble opuesto, claro. Interesante, ¿cachai? Esos contrapuntos son arquetipos físicos muy distintos, pero psicológicamente sí. Tienen algo que lo une súper bien. Súper, claro, pero claro. Esa va, claro, ahí de Peep Show y de ahí como que agarramos todas esas típicas weas. Que en verdad la clásica, el desordenado y el weón, como el estructurado nervioso versus claro. El weón más como libertinaje y lo va. Sí, pero eso intentar llevarlo a algo un poco más. Real, porque todas estas series como Two and a Half Men o incluso Peep Show son demasiado zafadas, como que todas esas weas son demasiado irreales, ¿cachai? Es muy exacerbado. Son demasiado exacerbadas, pues en cambio esto he intentado, ya, ¿de verdad te podría pasar esto en un mal día o en un buen día? Ya, si esto te podría pasar, sí, ya, entonces pongámoslo, ¿cachai? Cualquier cosa que no te podría pasar, obviamente ya en tu en el capítulo tuyo ya la vas a la chucha, pero igual podría pasar, sí, o sea, claro, hay un límite en el que claro llegan los payasos, qué sé yo, pero que lleguen los pacos, que se agarren a balazo, ha pasado varias sí, veces, sí, bueno, que tiene... un paco le haga cagar la pasan esas cosas. Que un paco se mate, ya, podría pasar, bueno, nosotros nos conocimos agarrándonos a lapa en una plaza, bueno. Sí, ¿cómo, cómo conociste tú a Socia, bueno? A Socia lo conocí, te cachai, sí, con el Club de la Comedia agarrándonos a lapa. No. Lo conocí en un programa anterior al Club de la Comedia. No, mentira. Fuimos al cine juntos por un amigo en común. Fuimos al cine juntos a ver esta película del Club de la Comedia, Barrio Universitario. Cuando era como un test, como que tenía que dar tu impresión sobre la película. Y fuimos con un amigo en común y esto nos llevó a los dos y ahí nos conocimos. Y me acuerdo que nos fuimos caminando después y los dos nos fuimos comentando como que teníamos unos chistes en la cabeza, pero cacha la weá, son unos chistes culiados que ahora. Pero cuando lo conociste, dijiste, este weón, como te llamó la atención, pasó algo, es o pasó que lo, mucho los tiempo, dos nos cachábamos de que nuevo. De que nos gustaba la misma weá, pero no nos conocíamos tanto. Entonces, cuando uno no conoce a alguien que se dedica a lo mismo, hay ciertos resquemores, pues. Es raro tener un amigo nuevo ahí, también. Ahí. Sí, ¿no? Pues, como, ay, te dedicas a lo mismo, sí. Te querés dedicar a lo mismo, ya. ¿Qué onda vos, Ken? Ya, ahí te estoy mirando, ¿qué chiste se te ocurre? Ya, pero ¿y qué onda el compañerismo? Igual hay de eso también. También, pues también, sí, pues, también, sí, al, sí, pues sí. Sí, es que en la comedia, bueno, lo que pasa es que o encontráis a alguien, por ejemplo, ustedes dos me caen muy bien porque siento que tenemos el mismo sentido del humor, pero si encontráis a alguien que hace una weá distinta o que tiene otro sentido del humor, a mí no me llama la atención ni por si acaso. No te llama. O sea, puede tener un sentido del humor muy bueno y puede ser muy bueno en lo que hace, pero yo no conectáis, o sea, con él. Puedo verle valor a eso, a que el buen hace las cosas bien, pero no me, claro, no me llama la atención en ningún otro sentido, ¿cachai? Sí, pues si no tengo una conexión cómica en persona, no me dan ganas de... Bueno, es como la vida al final, sí, po. Si no te podías obligar a ser amigo de un weón, bueno, porque hijo de la amiga de tu vieja, sí, no sé, ¿cachai? Podríamos pololear con alguien que no tiene el mismo sentido del humor de nosotros. Puta, sí. Difícil, po, weón. Difícil. Ay, todos se acordaron de como pareja. Todos hicimos como, ah, si todos se reacomodaron. Pero es que al final, obvio, si esas relaciones están destinadas a fracasar, sean amistosas o sentimentales como románticas. Claro. Pero obvio, porque tenemos que. Bueno, y reírnos, es verdad. Yo siento que con los amigos, con los que más he conectado a lo largo del tiempo, es efectivamente más. Pues con los buenos, con los que tengo más cosas en común. Contigo, con el Maidú, puta, con gente que de verdad tenemos algo de lo que podemos hablar que es más allá de la relación y qué sé yo, sino que es un tema.
tema en común, güey. Bueno. Sí. Creo que es muy importante para tener una relación con una persona. Sí. Ahora, no quiero quedar como que si no me río con alguien, no voy a juntarme con esa persona. Nada. Pero las más cercanas generalmente compartimos eso. O sea, en el fondo te dan ganas de trabajar con la persona. Eso es. Si no es más que eso, tampoco es menos que eso. Es que esta persona se parece a mí y quiero trabajar con ella de alguna manera. Y como nos encanta trabajar, o a mí me encanta trabajar con amigos, es bacán. Sí, bueno, Luca, y tenéis Proyecto Lupa, que es como un formato pequeñito, después está, weón, Tiempos Mozos, que crece. ¿Nunca has pensado últimamente en quizás tirarte una peli, weón? Sí, lo llevo pensando a mucho tiempo, weón, pero es tan caro, es tan angustiante. Pero, weón, yo siempre pienso en este ejemplo, y Alberto se lo ha dado mil veces. Te creís la más linda, pero eres la más puta. Puta, sí, pues, un buen ejemplo. Como que yo te veo protagonizando una película de ese tipo, ¿cachai? Como con ese presupuesto, creo que podrían generar una cuestión bacán, como... Es como escriben ustedes, ¿cachai? Como en el paso, como escriben, y el grupo de amigos que tienen, que es súper bueno también, po. O sea, está el Martín, tú, Martín. Socias, puta, el Yoyo, siento que como... Pablito Muñoz. Bueno, el Yoyo está... Bueno, es que tenemos un... Claro, está la Paloma Sala, si hay como un grupo, hay una familia que yo creo que tendría familia que como... Hemos intentado en que cada video que hacemos como ir metiendo siempre a las mismas personas para que se entienda que es como un crew de trabajo, que somos todos amigos y que nos llevamos bien y nos reímos de la misma wea. Y yo creo que, claro, el siguiente paso debería ser una película, pero es muy angustiante, pero sí, es lo que deviene, pues. Yo siento que tu público como que la necesita, weón. Creo que todos se deben preguntar ¿cuándo la peli, loco? ¿Cuándo? Man, ¿serie? Sí. ¿Puta sketch, loco? Ya. O sea, no te estoy presionando porque hay como... Pero si yo también... Es que esa presión la tengo de... Duermo con esa presión, pero es que me pasa que lo que estoy intentando encontrar, y yo, puta, un semestre o más, es encontrar una locación maravillosamente grande como era Toledo para poder meter a todos los personajes. Toledo, una casa donde viví, que era una productora antes, que puta, es una casa de 3 pisos con un patio que, bueno, es ridículamente grande. ¿Y con cuántas piezas? Tenía como 6 o 7 piezas, claro. Entonces, en una wea así, con cada pieza que tenía como una atmósfera distinta, pudimos haber grabado una película ahí, por ejemplo. Y en cada pieza meto a diferentes grupos de amigos y como que contextualizo la cosa para que eso se justifique, pues, ¿cachai? Entonces, por ahí quizá podría ser algo, pero... Suena como que está escrita la película. Es que el guión, para poder justificar que hayan tantas cosas así, tiene que ser de primera una fiesta, ponte. Uh-huh. Ya, tendría que ser una fiesta para que todo eso esté pasando. Pero una fiesta necesitáis muchos extras, pues, ¿cachai? Y meter a tanto, ya ahí se me va la mierda. Pero todo. Pero ¿sabes qué se me vino a la cabeza inmediatamente cuando me mencionaste lo de la de Toledo? La película Clerks, weón. Ah, qué buena peli, weón. Que es súper buena. Son unas personalidades increíbles. Los personajes están todo el tiempo arriba, adentro de un OK Market o algo así. Sí, en un videoclub, ¿no? En OK Market. El videoclub está cerrado porque el personaje... Puta, esa peli, weón. Sí, weón. Quiero verla y emocionarme. Todas esas películas, 25 watts, no sé si la han visto, esa uruguaya, 25 ¿esa watts. ¿Esa de Pablo Stoll? Pablo Stoll, sí. O es que este creéis la más lindo. Son todas esas películas como de verdad, ya vamos a poner amigos conversando y nos vamos a gastar muy poca plata. Puta, a mí me encantan esas películas, weón. Puta, a mí son mis favoritas, son las que más inspiran, weón. Sí, porque siento que tienen una pasión así, puta, muy especial. Sí. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Tienen mi idea de película. Estamos... cagado. Nos falta poco para terminar el programa. Acá en el Facebook. Ideas por Instagram. ¿No mandaron alguna pregunta? Sí, hay algo ahí. A ver. Sí, hay algo por ahí. Lucas, chúpala. Fome, culeo. ¿Estará Lucas en el show de Big Radio? ¿Por qué no estará Lucas en el show de Big Radio? Es que no podemos decirlo todavía. No hay ningún problema, evidentemente, con Big Radio, pero todavía no. Los juegos no son chistosos. 3 likes. Buena. Con plata cualquiera puede intentar trabajar de la comedia. Chuch, ya, pero bueno. No, pero qué buen público. Puta, es que sabéis que algo. A ver, ¿y qué más que pasó con como la vida misma? Sigue, de lunes a viernes. ¿Cuándo vuelve Proyecto Lupa? Estoy pensando en hacer un crowdfunding. Que hable el Lucas, no me agacho. Ya, pero bueno. ¿Qué andaste de público? No, sí, es insoportable. ¿Sabéis que ahora entiendo por qué no leemos la weá? Oye, bueno, ya se está acabando el programa, pero yo quiero hacerte una pregunta, Lucas, que pretendo hacerla en todos los programas, que ¿de qué manera te mantenís como arriba de la pelota, inspirado? ¿Qué es lo que te hace a ti, en el fondo, como, puta, mantenerte ahí haciendo comedia, weón? ¿Qué mantiene tu inspiración viva a diario, digamos?
Puede ser algo muy simple. La ducha. Es como, claro, puede ser la ducha. No. Son la. Hay dos cosas. Una de la que intento escapar, pero que no quiero que se me vaya 100%, es la ansiedad. Porque la ansiedad, que es muy peligrosa, me lleva a estar constantemente con ganas de crear. Pero esas ganas igual son peligrosas porque la ansiedad es mala. Sí. Pero me tiene constantemente muy arriba de la pelota. Y por otro lado, bueno, también hay una weá que me gusta creer en que todas esas ambiciones de las que veo en mi ídolo y la weá son reales, y que lo poco de carrera que llevo he logrado ciertas cosas. Y yo creo que es la ambición y la ansiedad, weón. Son dos cosas que me... La mezcla de esos dos te hace parar. Dije dos weas muy negativas. Sí, pero... La ansiedad y la ambición. Pero no son weas buenas. Pero esas dos weas me hacen... Weón, me... Agarrar la basura para prender el fuego, compadre. Eso. Pero es que, weón, tengo muchas ganas, weón. Si yo lo que más son ganas. Por sobre la ambición y la ansiedad. Que hablé como Vegeta. Como insecto. No. Yo creo que son las ganas, weón. Si, como que si no hago esto, que es lo que más feliz me pone, weón. Me muero de pena, pues, weón. ¿Cachai? Si no se me ocurre ni idea, me muero de pena. Entonces es como la lucha por no morirme de pena, es estar escribiendo, creando weas. Sí, vos, pa avanzar, pa mover, pa no avanzar, que ahí. Si no me cae. Si paramos, bueno, el terror más grande es que no se me ocurran más cosas, ¿cachai? Sí. Entonces, luchar contra eso es, bueno, no puedo. Esa es la pelea del día a día. No puedo no dejar de hacerlo, ¿cachai? Sí, porque Y aparte, si no, no me también es como, es lo mismo de no sé, pues, bueno, de cualquier, en cualquier trabajo, ¿cachai? Si dejáis de hacerlo, también es como que no hay quien te salve, pues, bueno, ¿cachai? Yo no tengo la posibilidad ni siquiera de volver a dormir donde mi no, ni siquiera puedo eso. Entonces como ya, weón, si no se me ocurre nada, más allá de como la pena que sentiría, es como, weón, no tengo plata. pero eso ya es como un porcentaje menor de las ganas, pues, ¿cachai? Lo más importante es que la ansiedad. Es la ansiedad, weón. La ansiedad, la que ansiedad me, y las ganas. Que me pone muy contento a veces haber nacido con esta ansiedad, pero hay que bajarlo. Sí, pero al mismo tiempo te obliga a hacer lo que querís. Sí. Sí, ahí tenés que ir regulándote, po. Y a ti, Albert, ¿qué te mantiene inspirado a diario? ¿Qué es lo que hacía y qué te mantiene arriba de la pelota? ¿Qué es lo que te mantiene ahí? Yo es como lo mismo, pero yo le tengo otra palabra a la weá, le digo hambre, que supuestamente me imagino que se puede traducir también como a ambición o cualquier otra weá así, pero sí, también es una... Son como unas ganas de avanzar, pues, bueno, siento que si me detengo, cago, ¿cachai? Y es como lo mismo que pasa, se puede también reducir como a una semana normal o a un día normal, como si yo estoy todo el día en la casa sin salir, sin hacer nada. Puta, también de repente al final del día voy a estar un poquito, aunque sea un poquito deprimido, un poco. Tengo que salir por lo menos a hacer algo, ¿cachai? Claro. Aunque sea un día que tenga completamente libre después de haber trabajado, no sé, 15 días seguidos, ¿cachai? Y el día ese día 16, tampoco puedo estar todo el día en la casa. Tengo que por lo menos salir a hacer una cosita o sentir que hice algo, ¿cachai? A no ser que sea un día de caña. Si un día de caña... No, ahí, pues ahí da lo mismo. Trapo, culiado, da lo mismo. Yo creo que tiene que ver con la culpa también. Oye, nos pasamos, pero es que tiene que ver con la... Hay una culpa, que no es una culpa ni de moral, ni del sobre el capitalismo que nos mueve a trabajar, sino una culpa de como, bueno, no puedo darme el lujo de estar todo el día sin nada, a no ser que haya que la caña. Claro, ya, la caña. Ahí hay otras cosas. Pero es verdad que si hay caña yo tampoco voy a hacer nada, porque ya no hay nada que hacer, pues. No, si no se puede pelear contra eso. Pero hay que avanzar, pero... porque hay gente que esa misma culpa que si tú como que se la come o no sé qué, y se atrapan y se quedan ahí estancados, es como ya aquí estoy y aquí esto es lo que voy a hacer, ¿cachai? Pero esa weá, como que hay que batallar contra esa weá, weón. Sí, weón, sí, no, a mí me caga la cabeza si es que yo estoy así igual, dos días en nada, no puedo. Yo creo que la pega que hacemos nosotros también tiene que ver mucho con la autosuficiencia también, pues, y por eso también yo creo que esta ansiedad y esa culpa, que en el fondo... Tú eres el único productor de tu propio trabajo, pues. Entonces, sí, cada día que estáis sentado ahí haciendo nada, claro, te comes angustia, te comes eso, porque en el fondo nadie va a estar ahí. No es como una pega en la que tú llegáis y trabajáis bien o mal, igual te van a pagar, ¿cachai? Es un muy buen punto ese, pues. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie si tú no te levantás, nadie. ¿Cachai? Si tú entras en una depresión y es como, ay, no se me ocurre nada, bueno, no, nadie te va a sacar ahí. Ahí te va a quedar, pues, bueno. Nadie te va a decir, no, bueno, no, dale con todo. Bueno, tus amigos están a decir esa weá, pero después se van a ir a acostar, ¿cachai? Claro, y se van a ir a la pega y te a quedar con esa mierda. ¿Cachai? Entonces, si tú no eres capaz de ser, claro, tu propio productor y tu propio como coach y todas esas weas, ¿cachai? Como emocional y qué sé yo,
nadie lo hace por sí, ti. Es verdad, puedes tener 30 amigos que te levanten, pero en verdad, onda, en el último momento eres vos. Eres vos el one que se acuesta en la cama solo en la noche. La pega la hacís tú al final. Y claro, y tirarle, y esto ya más allá de la comedia, pero involucrar a otras personas cuando uno está así oscuro, ¿cachai? Cuando te sentís como sin idea y qué sé yo, es como porque al final estáis dependiendo de otra persona, porque es muy fácil, por ejemplo, cuando estás en pareja, decir como, oh, mi amor, me quedo acá y la weá. Pero ahí te podés quedar 2 años, pues, ¿cachai? En o esa la vida. De... Sí, o toda la vida, pues, ¿cachai? Porque claro, te sentís cómodo. Sí, pues. Sentís que alguien te está como protegiendo, ¿cachai? Sí, cuidado. Entonces... Tú no sentís esa comodidad. Eso es lo que te lleva a trabajar. Y eso, así, eso claro, es lo que tal y cual. Y tampoco. Y no quiero sentirla, claro, ¿cachai? No, no que, porque claro, no caer ahí, puta cómodo, que es rico, puta que es cómodo. Es lo más fácil, finalmente. No hay que caer ahí. No hay que caer ahí. Bueno, no sé si los chiquillos quieren promocionar algún show o algo que vayan a hacer en breve. Ah, antes de cerrar el programa. Voy a estar en Antofagasta este viernes, comediaticket.cl. Albert va a estar junto a mí. Vamos a estar los dos. Comediaticket.cl, Antofagasta. Genial. Vamos a una pequeña pausa y después cerramos, ¿te parece? Ya. Ya, perfecto. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web www.mundocalzado.cl. En julio, los sucursales Cobac son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades y participa en nuestro increíble sorteo. Visítanos en www.chevroletcobac.cl. Adelante, amigos de Televisión Barata. Ahora, el último frente, ¿ah? Hay que cerrar el con eso, ¿no? El último frente, sí. Cambiamos el nombre del programa porque ¿cómo se va a llamar Televisión Barata un programa de radio? Nada que ver. Bueno... Muy cierto. La cagosa weá, loco. Bueno, ¿cómo se llama Televisión Barata? Bueno, estamos despidiendo el programa ya. Agradecer a nuestro invitado, Alberto Herrera, creador de Televisión Barata y uno de mis mejores amigos. Muchas gracias por venir. Vale, por la invitación. Luguita Espinosa, comediante y director de muchísimas cosas. También un gran amigo. Muchas gracias por venir. ¡Chao!